evocando la marimba. El sonido del mar es opacado por un golpeteo melódico. Es un canto, es un baile, es el salto de los pies en la arena. Es el bombo, el cununo, el huasá. Son las cantadoras que se unen al ritmo de la marimba que ha despertado, convocando a los negros esmeraldeños a vitorear un nuevo día, a llorar por quienes se fueron, a recordar siglos de explotación y lucha, a celebrar que llegaron a estas tierras con una promesa de libertad. Esmeraldas se junta para vivir la marimba. Los golpes en el teclado de la marimba retumban en el alma de los que no han olvidado de dónde vinieron. El incesante ritmo de este instrumento inevitablemente nos trasladará por canciones, por continentes, por siglos, hasta llevarnos a su primera casa, el África. Eran mediados del siglo XVI. Las grandes potencias imperantes toman cautivos a miles de hombres, mujeres y niños que fueron arrancados del seno del continente negro. Este brutal destino les llevaría hasta el otro lado de la línea ecuatorial. La esclavitud llega a América de la mano de los conquistadores europeos. Sin embargo, en 1553, un giro del destino rompería los grilletes de algunos esclavos. Una embarcación partió desde Panamá hacia el sur del Nuevo Mundo. Los fuertes vientos empujaron la nave hacia arrecifes que la hicieron naufragar. Los esclavos africanos que allí viajaban miraron en la costa circundante una frondosa y fértil selva en donde echaron a volar sus sueños de libertad. Para 23 negros, 6 mujeres y 17 hombres, el infierno de la esclavitud terminaría en las playas de un paraíso que luego sería conocido como Esmeraldas, en actual República del Ecuador. La nostalgia invadió a los náufragos y clamaron a su tierra mediante la música. En su nuevo hábitat, los primeros negros llegados a esta región reelaboraron la marimba con materiales del lugar, reeditaron sus cantos y sus bailes. África y América se unían bajo un nuevo ritmo, bajo el teclado de una marimba, bajo un canto de lamento y libertad. Es un instrumento natural del África. Es uno de los instrumentos más antiguos de la humanidad, quizás de los primeros instrumentos de la humanidad, porque lo primero que surge como música en la humanidad es el ritmo, el golpeteo, ya sea en piedra, ya sea en madera, y ahí comienza a surgir la marimba. Se sabe que los recién llegados establecieron contacto con el pueblo Chachi, conocido como Cayapas, con quienes se comunicaron a través de la música. Es probable que este contacto explique la escala pentafónica musical de la marimba, pues la música de los Cayapas, al igual que la música andina, originalmente tenían una escala pentafonal. La marimba llegó aquí con el negro, pero a los negros los trajeron los españoles. Entonces la marimba, ahí fue que se introdujo la marimba aquí, y los que primero la tocaron fueron los Cayapas, se quedaron con ella. Porque la de los Cayapas es más rápida y es casi un solo tema, que es agua. Vuelta en nosotros hay la diferencia que tocamos el agua, el bambuco, el patacores, el torbellino, el sanjuanito, caderona. Esmeraldas, la provincia verde. Durante años fue el bastión de incontables luchas y reivindicaciones. Centenares de esclavos que huían de las haciendas de la sierra ecuatoriana encontraron aquí un lugar donde vivir. Pronto la marimba los uniría hasta ser los hermanos. Vivimos nuestra alegría de la música y con esa libertad. Y los negros lo sentimos muy orgullosos. Significa que la marimba en sí es la identidad del pueblo negro, no solamente aquí en Esmeralda, sino diríamos en el mundo y en todos los lugares donde estamos los negros representados. El contagioso ritmo festivo de la marimba, generalmente acompañado de un cadencioso baile, durante años alteró la quietud de poderosos sectores conservadores. La incomprensión llegó a tal punto que entre 1936 y 1956, el gobernador de Esmeraldas, motivado por las quejas de la Iglesia Católica, prohibió tocar la marimba. Además, se obligó a echar los tambores al mar y luego bendecir el agua, pues se creía que poseían un ritmo endiablado.
este incidente no acalló los seductores sonidos de la marimba, pues durante 20 años se la tocó en la clandestinidad. La marimba para el negro es su patrimonio, es parte de nuestra cultura y fue la que nos sacó de las cadenas de la esclavitud. Libertad, la marimba para el negro fue libertad. Encarna la chonta y el pambil. En África existen instrumentos muy parecidos a la marimba, llamados majimba, dimbú o linda, con la diferencia de que los resonadores son de calabazas con forma esférica. En Ecuador, la elaboración y posterior afinación de la marimba es un verdadero ritual. Cada constructor artesanal de marimbas tiene su propia técnica que heredó de sus antepasados. No existen dos marimbas tradicionales iguales. Cada material, cada técnica y cada elemento que se conjugan en la marimba la hace única. En menguante que corta la chonta y la caña guadúa. Que no haya luna. Está oscuro, oscuro, oscuro. Ahí se corta la chonta y se corta la caña. Ahí es que es el tiempo de cortarla, porque la corta cuando está en luna no vale. Porque la caña se apolilla y esta tabla no suena. Las teclas de la marimba esmeraldeña están hechas principalmente de la madera de la chonta. La forma y tamaño de cada una de ellas le dará su peculiar sonido. Hay pambil, hay chacarrá, hay chontaduro, hay chapil, hay quibiznande. Bueno, diferentes nombres tienen, pero este es el pambil del que más se hace la marimba. Las teclas de chonta son colocadas en la cabecera sobre un caucho recubierto de una corteza llamada damagua. Esto generará un efecto amortiguador permitiendo que la tecla de chonta vibre y suene. Debajo de la marimba están colocados segmentos de caña guadúa, tallos que dependiendo del largo de los mismos servirán para realzar el sonido del instrumento. Enigma de un arte. La marimba emplea su propia lógica musical, haciendo difícil estandarizar patrones musicales generales. Muchas veces la afinación de la marimba está vinculada al oído del artesano. Allá van las tres Marías, van por el monte Calvario, en busca del Redentor que van a crucificarlo. Es con un tono de alabado. Entonces yo hago eso aquí en la marimba cuando estoy haciendo, y si me da ese tono, da todo tono. Así. Allá van las tres Marías, van por el monte Calvario. La música de la marimba es interpretada por dos músicos: el triplero, quien percute las teclas más agudas, y el bordonero, encargado de percutir las teclas más graves de la marimba. Generalmente la marimba es acompañada por el bombo, el cununo, el guasá y las maracas. Además, son los cantos vocales quienes le dan el alma a cada pieza musical. Por lo tanto, la marimba solamente es uno de los instrumentos donde sale la música para nuestros bailes típicos, tradicionales de la provincia de Esmeraldas. Y la voz, que yo también la tomo en cuenta como un instrumento muy importante, porque puede estar sonando la marimba, el bombo, el cununo, el guasá. Pero si no llegan las cantadoras y cogen ese guasá y le dan, entonces no está completo. La marimba es un instrumento versátil, capaz de generar una amplia gama de parámetros para clasificar a su música. Sus temáticas desnudan las más profundas preocupaciones del sentir humano. Existen canciones que contraponen temas ceremoniales a lo divino, canciones que narran las labores cotidianas de pesca y labranza, contrastantes canciones fúnebres. Se escuchan canciones que exploran la mitología tradicional del sector, así como el carácter pujante del hombre y la mujer de Esmeraldas. Un ejemplo de esto es la célebre canción de la Caderona. Agua larga lo crearon las mujeres lavando en el río. De ahí hicieron, corre el agua, agua que corriendo va. Se llama agua larga la pieza. El San Juanito Negro se llama. Cuando venga el cura voy a contar, es casi parecido a una canción de cuna.
pero en sus tonos la marimba es San Juanito, y casi es canción de cuna, porque dice, cuando venga el cura le voy a contar las piñas de a mí, me las dan a real, el bambuco negro, viejo, que decimos, ese vino de Colombia, porque poco le gustaba aquí a la gente en Ecuador, porque decían que cuando tocaban bambuco se subió a bailar el diablo. Así que en Colombia se iba llevando una casa y la dejó media canteada. Entonces la gente acá no le gustaba tocar el bambuco. La caramba es un ajo mal echado, un carajo mal echado. Esa es la caramba. La caderona fue un verso que en el baile un joven le echa a la señorita, la galantea, y le dice él, qué bonito cacarea una gallina barbona. Qué bonito se menea una mujer caderona. Y ahí nace recién la caderona. Y que suene la marimba. En Esmeraldas, la danza de la marimba es un baile frenético y apasionado. Sus danzantes poseen un atuendo que combina una tradición arraigada en el África con la ropa propia del mestizaje occidental. Ay, la danza es la alegría más grande. Es donde yo cuando bailaba, de verdad, ahora ya un poco, porque ya son 80 años que están encima mío. Entonces, me sentía como que volaba. Ese es el donaire de la mujer, especialmente de la negra. Y como el hombre. El hombre tiene que tener su pañuelo limpio cuando le va a hablar a una señorita. O la ve que está sudando, por favor. Recordando a la marimba. El inevitable paso de la modernidad va lentamente sepultando las tradiciones bajo el avance tecnológico. Así, un tipo de marimba evolucionó hasta adaptarse a los cánones de la música occidental. Hay dos tipos, la marimba tradicional, que es un solo teclado, y la marimba cromática. Que la marimba cromática viene con los sostenidos, los bemoles. Do natural, do sostenido. Re natural, re sostenido. La marimba evolucionó hasta convertirse en el precursor de gran cantidad de instrumentos, como el vibráfono, el xilófono, el campanel, las campanas tubulares, entre otros. Y esos son, por ejemplo, el vibráfono, que es un instrumento de metal construido más o menos por 1920 por los negros de Nueva Orleans y que se lo utiliza mucho en el jazz. Pero es exactamente lo mismo que una marimba, pero en metal. Y como el metal tiene mucha sonoridad, tienen un pedal para poder controlar la duración del sonido. Otro instrumento es el xilófono, que también es un instrumento también como que se desarrolla en el Asia, pero es de la familia de las marimbas. Es un instrumento de teclado que se lo utiliza, es el primer instrumento de teclado que se utiliza en una orquesta sinfónica. Tiene exactamente la misma estructura, pero en las octavas más agudas. Requiem a la marimba. En el Ecuador existe una seria imposibilidad de enseñar en los centros musicales académicos la marimba, tanto por la falta de interés como por la complejidad de su interpretación. La música de la marimba en muchos casos se improvisa, se siente, no cabe en una partitura. Los conservatorios aquí enseñan música occidental, muy poca música popular. Entonces, lo que son nuestras raíces, lo que es nuestra música, la gente va desconociendo. El músico académico que no conoce el espíritu de la música esmeraldeña, si la tiene escrita, la música la toca como está escrita, pero no en el espíritu. Entonces, hay que enseñar eso. Poco a poco, en las playas de Esmeraldas, la calidez de la marimba está siendo opacada por los ruidos de la música comercial. Cada vez es más difícil encontrar marimberos jóvenes. Cada año, los viejos miran con impotencia y tristeza cómo la voz de la marimba se está extinguiendo. Pero muere el marimbista y se acaba esa forma de ejecutar. Y lastimosamente no ha habido una continuidad en la forma de ejecutar. Entonces, conforme vayan desapareciendo los músicos que toquen la marimba, irán desapareciendo las formas de tocar, los estilos, que son muy populares. Muchos nos hemos conmovido con la trayectoria de grandes maestros de la marimba, como Guillermo Ayoví, Escolástico Solís, Remberto Escobar, grandes exponentes de la música afroecuatoriana, que llevaron la melodía esmeraldeña hasta los rincones más lejanos del planeta, pero que hoy
se encuentran marginados en la indiferencia de las autoridades y de la sociedad. Aquí estoy yo porque yo ya estoy de partida, ya son pocos años los que me faltan. Me faltan 23 años para 100. Imagínate, entonces ya estoy cerca a la pared, entonces la gente tiene que aprovecharme, tío. Yo me canso de decirle así por la radio, jóvenes, vengan, pídanme talleres, los colegios, las universidades, las escuelas, pero nadie me dice nada. Entonces, ¿qué puedo hacer, señorita? El gobierno del Ecuador declaró a la marimba como patrimonio intangible del Estado, título honorífico que no quedó más que solamente en el papel. Significa que tenemos un documento, una ley, que ampara la marimba, ampara los marimberos, ampara todos los espacios culturales, que significa eso, ¿verdad? Pero estamos con ausencia de recursos, que es lo más importante. El Consejo no tiene muchos recursos para hacer investigación, por ejemplo, para hacer un plan de desarrollo de la música de marimba, para las escuelas. Entonces, en esa parte tenemos un límite, ¿verdad? Hoy, las nuevas generaciones tienen el desafío de tomar la posta. La marimba y su música soportaron la extradición, la esclavitud, la incomprensión. Y hoy tiene que batallar contra el olvido. Su ritmo alegre enjugó las tristezas de todo un pueblo. La marimba tradicional lucha por prevalecer en el tiempo, para seguir sonando como un monumento a los hombres y mujeres afroecuatorianos que supieron enfrentar las adversidades del tiempo con esfuerzo y gallardía. Negro renegrido, dice un negro por ahí, negro hermano del carbón, negro de negros nacido, negro ayer, mañana. Pero hay muchos que quieren ofenderme gritándome mi color, pero yo mismo lo pregono con orgullo frente al sol, porque negra he sido, negra soy, negra vengo, negra voy, negra ayer, mañana y hoy. En pocos años la marimba desaparecerá de nuestras playas. Es por ello que los niños de Esmeraldas requieren de nuestra atención con urgencia, de nuestro apoyo, porque la marimba, su música y su cultura son parte esencial de lo que significa ser ecuatoriano. Una parte que se aferra a una música que se niega a morir. Que por más lejos que estemos, en los confines del mundo más recóndito, siempre estaremos juntos e identificados a través de esa música. Peace.